La risa, pues, es lo más subversivo que hay. Lo primero que haces es reírte del que tiene en ese momento el poder. En todas las dictaduras se persigue a los humoristas. Yo sí creo que el humor es una manera muy sagaz de contrabandear el pensamiento. Tú, alguien, a través de un chiste, de un meme, de una parodia, puedes hacer que piense y que se acerque a una crítica mucho más a que si te pones a pontificar de manera teórica y das una clase académica.